Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Agenda Cultural por Televisora Regional Unimar. Estamos comenzando esta edición de viernes, hasta las 3 de la tarde vamos a compartir un programón con invitados en vivo, música en vivo, notas, la agenda de lo que viene el fin de semana y mucho más, así que no te pierdas este gran programa que tenemos para vos, esta buena y nueva propuesta como cada semana. Vamos a comenzar, por supuesto, como cada semana, en el comienzo de este programa, vamos a comenzar saludando y agradeciendo a nuestros auspiciantes y, por supuesto, a la gente que me luquea cada semana, pero vamos a arrancar primero, si te parece, con la obra que tenemos en este viernes. Le damos la bienvenida a Isabel Taborro con este hermoso cuadro. Miren lo que es, bellísimo estos colores, despidiendo el invierno con estos colores. Así que muchas gracias, Isa Taborro, por acompañarnos y embellecer nuestro living de cada semana. Y ahora sí, agradeciéndole a nuestros auspiciantes, a la gente que me acompaña con el look de cada semana, le agradecer, por supuesto, a Natalia Heroles, que me maquilló en el día de hoy. Nati, muchísimas gracias. Les cuento que ya tienen que ir a empezar sacando turnos para las graduaciones que llegan dentro de muy poquito tiempo, así que aprovechar la súper propuesta que tiene Natalia Heroles para vos. El peinado es de Hugo Llanes, como siempre, por supuesto, lo teníamos medio abandonado, ¿sabes? Así que muchas gracias por este look tan bonito. Los accesorios son de Clementina, miren lo que es hermoso, son estos collar, haciendo juego, por supuesto, con los aros, y un hermosísimo anillo precioso de cristal, muy lindo. Y, por supuesto, la ropa, miren lo que es esto. Creo que mejor manera de darle la bienvenida a primavera no teníamos con un hermoso mono o capsuey, como se llaman. Les voy a mostrar, miren lo que es atrás este. Si no lo muestro, me van a matar. Miren qué bonito, divino, atrás. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, bueno, precioso, realmente muy lindo. Y, bueno, todo enterito, negro, bello. Y, por supuesto, las sandalias son de tendencias. En este caso, nos acompaña Saverio de Ricci. Bellísimos, súper cómodas aparte, ¿eh? Y tenemos, por supuesto, el sobre acompañando de Hugo Santini. Gracias a las chicas de tendencias por acompañarme, por supuesto, una vez más. Vamos a compartir el número de teléfono para que te vayas anotando los premios que tenemos en el día de hoy. En placa, anota el numerito por si no lo agendaste. El número es 3472-1553-6171. 03-472-1553-6171. Nombre, apellido y último cifras del documento. Saludos a la gente que nos está mirando a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por seguirnos también a través de nuestro Facebook, es Agenda Cultural True. Vamos a la pausa, ¿eh? Y acá tenemos las plaquitas para que nos sigas también, por supuesto, en nuestro Facebook. Es Agenda Cultural, en este caso es nuestro Instagram, agenda.cultural. Nos seguís, ahí tenés las placas y todos los eventos que va a haber el fin de semana. Y también en nuestro Facebook, como te decía, Agenda Cultural True. Pausa y ya venimos con más invitados en vivo aquí en Agenda Cultural. Apoyá al nuevo proyecto de educación emocional para recorrer provincias y escuelas. Recorrido que se llevará a cabo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego para apoyar la Ley de Educación Emocional. Porque cada mujer debe sentirse simplemente divina. En Clementina vas a encontrar eso que te hará diferente al resto. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1073 o al teléfono 03-472-440-222 de Marcos Juárez. O visita nuestro Facebook Clementina.
Artistas de Marcos Juárez y la Escuela Banda Municipal José Cesanelli presentan Abrazo Latino, domingo 24 de septiembre a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Artistas invitados: Julio Chianeta, María Ángeles, Jorge Porporato. Invita Televisora Regional Unimar en su 30º aniversario. Este y todos los viernes a las 21:30 te presentamos La Onda TV. Un programa dedicado para las familias, los amigos, con toda la música de Córdoba y las cumbias que tanto te gustan. E interactúas a través de nuestras páginas. Jugamos, bailamos y nos divertimos con vos. Te esperamos cada viernes aquí en Televisora Regional Unimar. Narcisa, indumentaria femenina, ropa para el día y la noche, para mujeres de todas las edades y todos los talles. También vestido de nenas. Narcisa, en sus dos direcciones: Barrio Sur, Juan B. Justo 640 y pegado a la Municipalidad, Hipólito Yrigoyen 949. Consulta por vestidos de fiesta. Narcisa, encontra tu estilo. Televisora Regional Unimar cumple 30 años y lo festejamos con vos. Durante el mes de septiembre, participá para ganarte una moto de Fornacero Motos. Regalamos una Corben Energy 110. Para participar, buscá los cupones en Fornacero Motos, General Paz 349 o en Televisora Regional Unimar, Italia 178. Además, podés participar a través de nuestras redes sociales. Ingresá a nuestro Instagram, Facebook y Twitter y entérate cómo participar. Televisora Regional Unimar, 30 años junto a la región. Bueno, comenzamos este segundo bloque con invitados, con artistas en vivo, con muchos acontecimientos importantes que van a suceder en la ciudad de Marcos Juárez este fin de semana. Y tenemos a un amigo de la casa, a un amigo de Agenda Cultural que ya lo hemos tenido. Y bueno, lo tenemos nuevamente porque es una persona que realmente no se cansa de trabajar y cada vez que nos presenta sus propuestas son realmente muy interesantes. Estamos hablando nada más y nada menos que de un gran director de la ciudad de Marcos Juárez. Muchas gracias por venir. Bienvenido, Javier Avalle. Bueno, gracias, Nati. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en este espacio tan deseado por todos los artistas. Y te voy a aclarar algo. Me canso de trabajar también. Sí, a veces pero no desistís. No. Lo haces con tanta pasión que por más que te canses, a lo mejor te tomás un recreíto. Ni yo ni el equipo desistimos. Eso habla muy bien de ustedes. Sí, nos encanta hacerlo. Bueno, contanos esta gran propuesta que estás preparando hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque yo me acuerdo cuando hablé con vos por febrero o marzo, me dijiste, estoy preparando algo con la banda. Claro, era un proyecto de larga data que teníamos con la banda municipal. Habíamos hablado un par de veces con Diego del Bosco, que no pudo venir en esta oportunidad porque está con otro tema de la banda también. Sí, estaba invitado también y bueno. No, sí, bueno, mandó saludos y disculpas del caso. Y bueno, el tema era ponerle fecha a un proyecto porque particularmente la banda tiene una agenda artística muy, muy acotada. Bueno, y decidimos en febrero, buena memoria, Nati, poner el 24 de septiembre como fecha para este evento, este espectáculo que dimos en llamar Abrazo Latino, un poco porque también jugamos con el abrazo de dos instituciones culturales, tanto la banda como nosotros, artistas de Marcos Juárez, y por otro lado porque lo que la gente va a ver, van a ser casualmente, va a escuchar y va a ver música latina que se baila abrazada. ¡Qué lindo! Entonces eso es un poco la síntesis del espectáculo de este próximo domingo. Contanos bueno, cómo vienen trabajando hace ya mucho tiempo, como decimos hace de febrero que están trabajando, cómo son los ensayos, cómo uno primero tira el título y el concepto, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezamos a hacer, bueno, qué es lo que la banda tenía, porque la banda tenía parte del repertorio, qué es lo que en realidad a mí me había inspirado para armar un espectáculo sobre música latina, qué es lo que la banda tenía que aportar, que sea bailable, porque no toda la música que toca la banda es bailable. Al menos por un ballet como el nuestro. Uh-huh. Y por otro lado, nosotros capacitarnos en los bailes latinos porque no es nuestra especialidad. Nosotros hacemos folclore argentino principalmente y el latinoamericano requiere de un adiestramiento y un aprendizaje otro, que fue lo que hicimos desde febrero hasta julio. O sea, como que se amalgamaron mutuamente. Sí, fue un trabajo de ida y vuelta muy, muy, muy lindo porque, bueno, por ejemplo, me gustaría que bailemos danzón. Bueno, escuchar, el danzón es un baile muy, muy vigente en México
en México y Cuba y elegir la versión, que esta es la mejor, que esta suena mejor, que la duración. Bueno, fue un trabajo muy, la verdad que muy, 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 muy lindo y ahora que ya se está plasmando, los ensayos son sumamente divertidos. Me imagino. Son muy divertidos los ensayos. Es muy buena onda también. Sí. Es que comparten muchas horas juntos también. Más allá de los trabajos de cada uno, cuando presentan un trabajo son muchas horas. Además, los viajes y demás, como que ya son una familia. Sí, sí. En este caso con la banda, nosotros empezamos a trabajar con pistas originales, digamos, con versiones originales de algunos de los bailes. Después la banda nos pasó su versión, que cuando ya la tenían más o menos en borrador, empezamos a ensayar para acostumbrar el oído a los tiempos, a la velocidad, a los golpes que le da la percusión en la versión de la banda, y ya ahora, ya hace 2 semanas que estamos juntos, ya directamente no trabajamos más con pistas, sino en vivo directamente. Bien. No, muy lindo, muy lindo, y aparte todo lo que es la otra tarea de la que es la producción, desde el diseño gráfico, el diseño del vestuario, que no es poco porque es todo vestuario nuevo y nos gusta estar lindos y nos gusta que la gente nos vea bien y que la banda también va a estar producida. La idea es que sea latina toda la fiesta, no solamente los bailarines, sino que, bueno, aclaro que también tenemos 2 cantantes invitados porque la música latina, claro, la música latina tiene eso, tiene el canto, tiene lo poético, que es lo que aportó el español al cancionero americano. Y hay algo que es insoslayable de la música latina, que es el bolero. Y yo decía bolero y para mí era María Ángeles quien tenía que cantarlo, porque María Ángeles tiene un color de voz muy lindo, le gusta cantar bolero, los tiene en su repertorio. Entonces también fue trabajo con María Ángeles, seleccionar los temas para que ver si la banda lo podía hacer. Así que bueno, canta unos boleros María Ángeles y la voz masculina Jorge Porporato, que nos acompaña en la cosa más festiva, más de diversión, un poco está dentro del métier regular que hace Jorge, en fiestas, en animaciones. Entonces, pero bueno, mostrarlos de otra manera, en un escenario, con una cuidada puesta de vestuario, de luces, coreográficas también, bueno, como nos gusta hacerlo. Aparte son, como siempre nosotros decimos, son trabajos muy jugados lo que hacen ustedes, y yo creo que también, creo que esto también lo hemos hablado en otra oportunidad, la gente va con muchas expectativas a ver trabajos tuyos y de artistas de Marcos Juárez, porque realmente trabajan compuestas muy grosas, o sea, uno sabe que no va, o sea, que se va con un mensaje de cada obra, que se va diciendo, pucha, qué lindo espectáculo que vimos, ¿no? Y lo lindo también es que son nuestros, es que son espectáculos de Marcos Juárez. Bueno, un poco también la fecha tuvo que ver, como nos gustaba la idea de dar inicio a lo que puede ser la celebración, lo que podía ser celebración de los 130 años de Marcos Juárez. Claro. Nosotros en febrero no conocíamos la agenda y dijimos, bueno, no hagamos nada en octubre para que quede la agenda libre para los festejos oficiales. Pero sí estamos dentro de la celebración porque, por cierto, le dedicamos el espectáculo a nuestra ciudad porque somos todos de acá. Y después tenemos un condimento, que tenemos un actor que prácticamente ya es marcos juarense, aunque vive en Rosario, que es Julio Chaneta. Julio nos ha acompañado en muchísimas oportunidades en algunos eventos, algunos espectáculos nuestros, ha trabajado en obras en SP de Libertad y bueno, viene a ser un personaje muy desopilante. Muy desopilante, sí, prepárense. Va a estar con los bailarines, va a ser una con puesta. Los músicos, con los bailarines y con el público, y va a estar ahí interactuando para darle un toque más. O sea, la idea es que la gente sienta como que está en un patio latino. Ni cubano, ni colombiano, ni venezolano, que esté en un patio donde se escucha la música latina, donde está esa mezcla que, por cierto, se da, digamos, en Nueva York, que ha sido la cuna de la salsa. Bueno, se dio eso por la mezcla, ¿no?, de tantas nacionalidades latinas que por diferentes motivos se han ido a vivir allá, desde puertorriqueños, cubanos, venezolanos, y cada uno aportó un poquito. Bueno, ese es un poco... Y sale esto. Y sale este gran abrazo latino. Y a la vez nosotros, en lo que a mí respecta, en términos ideológicos, Nati, no estoy en una postura... No, yo estoy en una postura de recuperar lo tradicional. No porque no me guste lo contemporáneo ni cómo se están mostrando los bailes latinos ahora, ejemplo del bailando, sino porque primero no tengo la capacidad para montar eso y segundo que me gusta más lo otro porque es donde uno puede apreciar el sabor de la cosa latina, no tan internacionalizado. O sea, lo que es de Colombia que sea colombiano, lo que es cubano que sea cubano, porque hay ciertas factores de idiosincrasia que tienen que ver. Y a nosotros nos gusta eso. A nosotros, cuando digo, me refiero a todo el elenco, ¿no?
Aparte es lindo también mantener un poco el origen de todo eso, ¿no? Más allá que hay cosas nuevas todo el tiempo, de mantener eso también está muy bueno. No es fácil tampoco. Sin duda, yo creo que es responsabilidad nuestra, de los artistas, un poco preservar eso, adecuarse a los tiempos de hoy, a qué es lo que le gusta ver a la gente, eso es indudable. Pero manteniendo la raíz. Yo tengo una amiga mía, una gran maestra, que esa siempre me dice, mientras sigamos viendo La Paloma de la Paz de Picasso. O sea, Picasso llegó a una síntesis tal del dibujo de la paloma que con dos líneas uno ve la paloma, pero es una paloma, no hay duda de que es una paloma. Entonces nosotros decimos, bueno, podemos coreografiarlo, podemos agregarle trucos, podremos agregarle un vestuario más o menos, pero que no se pierda la esencia. Eso es una política institucional nuestra, artistas de Marcos Juárez. Después, bueno, que la gente lo disfrute o no lo disfrute, ya eso. Yo siempre digo que nosotros trabajamos para un público, como bien decís vos, que nos acompaña, pero nosotros queremos que el público no salga indiferente del espectáculo. Claro, es que se van, yo te puedo asegurar que se van. Yo he tenido la oportunidad de ver más de uno de tus espectáculos y realmente salís con otra idea, es como que te vas pensando en cosas que viste y te quedan esas imágenes dando vuelta en la cabeza. Bueno, un poco el sentido del arte es ese, ¿no? El sentido del arte y del espectáculo es hacerte reflexionar y a la vez distenderte, es un domingo a la tarde, vamos a escuchar música latina, vamos a pasarla bien, vamos en familia, con la pareja, yo creo que es eso, o sea, digo, podrá gustarte o no la propuesta de este año, el abrazo latino, pero no te va a ser indiferente. Vas a ver que algo te tiene que haber movilizado o divertido o gustado más o menos. Aparte está bueno porque vos apostás cosas diferentes y cosas nuevas a cada uno de tus espectáculos. Bueno, hay una estructura, Nati, hay una estructura en la cual me, como director me siento cómodo, que es la de generar coreografías, músicas, contar historias, intercalar con actores, con músicos, digamos, estaríamos ahí en la mitad camino entre una comedia musical y un recital de música. La gente lo que va a ver va a ser eso, pero como bien dices vos, siempre con algún condimento, con algún matiz o con un tema que nos diferencie de un año de otro. Nosotros queremos que la gente siga eligiéndonos, que siga yendo, siga eligiendo nuestro espectáculo, apostar a eso. Y también debe ser una responsabilidad muy grande para vos, sabiendo que la gente está continuamente con las expectativas siempre allá arriba. Sí, entonces tremendo. Para vos también debe ser una gran responsabilidad en decir, bueno, no quiero defraudar a mi público, entonces va siempre por más y la gente se va siempre muy satisfecha, o sea que es como una competencia, por así decirlo, con vos mismo año a año. Es difícil, sí, la gente me dice el lunes, ¿y qué? Ya tendrás pensado algo. En realidad uno tiene un borrador, un cuaderno borrador y después va viendo la ocasionalidad, si amerita esta propuesta, con quién cuento, porque todo es producto acá. O sea, nosotros somos una industria cultural. Nosotros tenemos modistas, botonerías, sastres trabajando, sonidistas, iluminadores, diseñadores gráficos. O sea, que estamos generando una fuente de trabajo y que es bueno eso. Y a nosotros no nos gusta que eso suceda porque también nos gusta estar bien y eso es todo. El espectáculo habla, lo entendés como una cosa global. Pero no se agota acá mismo. Uno siempre trata, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer, cuáles son mis propias limitaciones como creativo, como director, pero me gusta reunirme con gente que pueda aportar. Nosotros el juego lo abrimos mucho. Muy lindo eso. Políticamente, artista Marcos Juárez suma. Nosotros decimos de sumar. Bueno, si tu propuesta es funcional a lo y que ideológicamente manejamos nosotros como estructura de trabajo, bienvenido seas. Y hasta ahora nos ha dado buenos resultados, Nati. Tenemos errores que corregir, sí, ni lo dudes. Y los vas a sentir. Exactamente, pero no nos amilanan, seguimos laburando. Es más, eso te motiva a seguir. Absolutamente. Tus viajes, por ejemplo, que siempre por ahí te tiras tu descanso y viajás. ¿Tomás cosas como para incorporarlas en tus espectáculos? ¿Vas viendo y decís, uy, esto me gustaría meterlo en el próximo espectáculo? Mirá, un poco, digamos, tu vida personal con tu trabajo y vas mancomunando todo. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, porque en realidad yo ahora que estuve un mes en Alemania viendo festivales folclóricos participando, la mirada que tienen los europeos del folclore es una mirada totalmente distinta a la que se genera en Latinoamérica. Ellos están con una estructura muy, muy tradicional de la preservación de las especies originarias. Ellos se visten las familias y van al festival con su traje típico que a lo mejor heredaron de sus abuelos, de sus bisabuelos. Los están manteniendo ahí. Muy estructurados. Muy estructurados, pero son políticas de culturales importantes a eso, ¿no es cierto? Y de pronto vamos los latinoamericanos donde le hemos dado un vuelo
a lo artístico, más de show. Y a ellos les llama mucho somos la atención. Más expresivos también nosotros. Efectivamente, porque aparte a lo mejor yo voy a un pueblito en el centro de Alemania y ellos solamente lo que muestran es su folclore y sus canciones de ahí. Nosotros en cambio vamos con folclore del Noa, con chamamé, con tango, con chacarera. Eso es un poco también lo que tenemos. Pero tienen otra manera. Yo participé de dos desfiles maravillosos, pero maravillosos, desfiles en la calle, de carrozas, de carruajes antiguos, de vestuario. Mirá, Nati, con una riqueza y una participación que ojalá que ahora que se hace un desfile el 19 de octubre, Marco Juárez participe como público. Yo te puedo decir que fue un desfile, un día de tremendo calor en julio, pero inolvidable. Y de ahí sí, saqué unas muy buenas ideas de cómo mostrar. Qué bueno eso. Qué sí, bueno. Sí, me gustó mucho. Sentí que podíamos hacerlo acá. Eso es lo bueno que tienen los viajes, ¿no? Cómo te enriqueces y cómo enriqueces a otro, ¿no? Porque vos hablas con otros directores de otros grupos. Ah, qué lindo que mostraste esto, porque todos tratan ahí de dar un paso más, ¿no? Porque el show debe continuar. Ni hablar. Bueno, la cámara tuya para que hagas la invitación a este gran espectáculo el próximo domingo. Bueno, agradezco a Agenda Cultural, a Nati, a Diego Tosco, que nos invitan siempre, que nos tienen en cuenta. Artistas de Marco Juárez, junto a la banda municipal José Cesanelli, los esperamos el domingo a las 19, empieza este Abrazo Latino. Casi una hora 40 de música, canciones, bailes y a pasarla bien. Van a bailar en el asiento porque sí. El ritmo es fantástico, muy contagioso. Ahí estaremos, por supuesto las cámaras de Agenda van a estar acompañando y el próximo programa vamos a compartirlas aquí. Para la gente que no pudo ir, lo vamos a compartir desde acá. Siempre tan amable, Nati, gracias, chicos. Es un placer, gracias por venir. Gracias, muchas gracias por traernos estos lindos espectáculos a bien. Nuestra ciudad. Gracias. Bueno, así entonces compartíamos este lindo momento con nuestro amigo Javier Avalle. Ahora vamos a compartir otra nota con la directora de Cultura de la ciudad de Marco Juárez. Estamos hablando de Claudia Banzandwege, que los invita a una convocatoria muy importante para artistas hoy a las 20 horas. Así que escuchen a Claudia. Estamos convocando a muralistas y artistas plásticos. Muralistas y artistas plásticos. Este es un proyecto que surgió junto con bomberos. En realidad la gente de bomberos me llamó para una reunión ya hace 2 meses y empezamos a armar este proyecto que me pareció muy interesante. Lo he visto en otras localidades. La idea es que quede plasmado en diferentes paredes de la ciudad. La actividad bomberil, esta institución que realmente es un orgullo para la ciudad y siempre... tienen una labor realmente invaluable que quede plasmado, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera. Entonces, bueno, empezamos con reuniones, a ver cómo lo podíamos organizar. Y bueno, y hoy por hoy ya es un hecho que se hace la convocatoria. Vuelvo a reiterar, y esto hago hincapié, se convoca a todos los artistas plásticos y muralistas a una reunión informativa el día 22 de septiembre, el viernes 22 de septiembre, en el cuartel de bomberos. Allí se les va a explicar qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, por parte sobre todo de ellos, qué es lo que quieren, que realmente es muy lindo. Surge la idea también de trabajar con las escuelas. Todas las escuelas tienen paredes que no están pintadas o que no están en condiciones... lindas, y bueno, esto sería un motivo como para poder ser intervenidas. Y bueno, y después va a haber un reconocimiento para el mejor mural. Estamos viendo a ver si se hace por parte del público o por parte de algún jurado. Probablemente sea por parte de los mismos ciudadanos de Marco Juárez. Así compartíamos la nota entonces con Claudia Banzandwege, que la vamos a tener el próximo viernes, el primer viernes de octubre, va a estar aquí en nuestros estudios contándonos cómo se están preparando con los festejos de los 130 aniversario de la ciudad de Marcos Juárez. Y ahora para irnos a la pausa vamos a compartir imágenes de lo que fue la presentación anoche en la ciudad de Marcos Juárez, en su sede italiana, Falladas, este gran elenco dirigido por José María Muscari. Compartimos imágenes y nos vamos a la pausa. ¿Vos realmente crees que yo quiero tu nueva adquisición, amiga? Y sí, ¿por qué no? Si es un potro. ¿Un potro?
tipo que tiene implante capilar, ¿no? Más, un tipo que juega al bar en un deporte de los 90 que ya ni cancha, ay, más, un tipo que anda todo el tiempo de su auto, razón por la cual me doy cuenta claramente que tiene serios problemas con su pito, o lo tiene muy chico, lo tiene muy flácido, o no lo puede sostener parado, realmente lo necesitamos. ¡Tiempo! Ahí estaba el problema. El pito de ti. ¿Cómo la tiene? Tiene razón. Es verdad. Ay, tenés un ojo clínico, amiga. Nunca la pudo sostener bien parada. Siempre la tuvo medio morrón. Porque cada mujer debe sentirse simplemente divina. En Clementina vas a encontrar eso que te hará diferente al resto. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1073 o al teléfono 03-472-440-222 de Marcos Juárez. O visita nuestro Facebook Clementina. Señor vecino, luego de las lluvias ocurridas el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, muchas zonas de la ciudad se vieron afectadas por desagües pluviales obstruidos debido a acumulación de basura, elementos de gran tamaño en cunetas o residuos sin embolsar en la vía pública. Muchos de los residuos encontrados pueden ser reutilizados y reciclados. Seamos responsables en la disposición de los mismos. La gestión de residuos la hacemos entre todos. Municipalidad de Marcos Juárez. Solo los mejores llegan a la cima. Solo ellos llegan a brillar. Premios Acorca 2017. Premiamos las producciones que brillan de la televisión cordobesa. El 30 de septiembre, sintoniza la transmisión de la fiesta y participa por grandes premios. Premios Acorca. En Casabela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casabela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casabela, teléfono 0347. 72-457-742 de Marcos Juárez. Una realización de Public Film Producciones con la conducción de Miriam Bonibardo. A partir de este lunes 2 de octubre a las 22:30 horas con sus tres repeticiones. Leones es el lugar, el campo quiere brindar. La gran fiesta ya se empieza a palpitar. Entrevistas, música, recuerdos y sus historias de todos los tiempos. Hay reinas de todas partes con belleza angélica. Te esperamos. Comenzá a vivir el acontecimiento del año en Leones. Por la pantalla de TRU. Y así llegamos a este tercer bloque de Agenda Cultural con más invitados en vivo, en esta oportunidad invitada. Y es la primera vez que la tenemos en esta edición, en este ciclo 2017. Le damos la bienvenida a una gran artista de la ciudad de Marcos Juárez, gran voz de la ciudad de Marcos Juárez. Bienvenida, Caro López, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Qué honor tenerte este año aquí en Agenda, ¿eh? No, la verdad que es un gusto enorme y como te lo he dicho en otra oportunidad,
La verdad que es un programa que es, los artistas lo agradecemos muchísimo por la difusión que le podemos dar a lo que hacemos y sobre todo que se difunda cultura. Es una tarea muy importante que por ahí está media relegada o quizás no le llevan, no apuestan lo que se debería, ¿no? Quienes están en ese poder, ¿no? Así que bueno, nosotros desde nuestro lugar le damos ese lugarcito que nos gusta que la gente exprese sus trabajos, que nos muestren sus trabajos y que lo puedan promocionar, así que la verdad que es un honor para nosotros. Y bueno, igual ya sabía que te íbamos a tener como profe, como artista, igual te vamos a tener dentro de poquito también, pero en esta oportunidad nos vas a contar de un espectáculo tuyo y que la gente, deleitando a la gente con esa privilegiada voz que tenés, contanos de qué se trata. Se trata de un concierto el lírico, que le hemos denominado lírica a la hora del té, porque bueno, va a ser a la tardecita. Bien. Y bueno, un poquito es la intención, es empezar a difundir este género, que bueno, tal vez no tiene mucha repercusión en lo que es los medios de comunicación y demás, pero realmente que tiene una riqueza enorme. Y bueno, desde mi... yo me he puesto como objetivo, ¿no? Porque uno viene hace años estudiando este género y por ahí te encontrás que en el interior no hay espacios para llevarlos a cabo. Y bueno, digo, ¿por qué no empezar a autogestionar este tipo de cosas y juntar fuerzas con aquellos que, bueno, les interese este tipo de música, que les interese la cultura? Y bueno, y de alguna manera empezar a difundir este tipo de música que ya lo viene haciendo el conservatorio, ¿no?, de música. Pero bueno, en este caso es un concierto más íntimo en piano y voz. Eso te iba a preguntar, me llamó mucho la atención el lugar que elegiste para hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, y contarle a la gente dónde. Bueno, va a ser en el atelier de Maxi Botalo. La verdad que se fue dando así porque, bueno, yo estábamos ensayando con Fernando González, que es el pianista, que me va a estar acompañando y aparte va a hacer obras él solo en piano. Y bueno, y la verdad que no teníamos lugar donde ensayar. Bueno, el concert a veces nos presta los pianos con toda la predisposición del mundo, pero a veces, bueno, no hay lugar porque la verdad es que hay muchos alumnos y demás. Así que bueno, todas las mañanas paso y veo ese piano de cola que tiene Maxi en su local. Es hermoso. Y bueno, entonces le digo, Maxi, ¿te molestaría que vengamos a ensayar una vez a la semana? Pero no, si a mí me encanta, él le gusta muchísimo esta música, aparte toca piano. Y bueno, empezamos a ensayar ahí, y porque yo tenía muchas ganas de unir lo que estaba haciendo vocalmente a un acompañamiento en piano. Y bueno, y luego empezamos a mirar, ¿y por qué no hacemos algo acá? Y empezamos de a poquito, desde lo íntimo, también porque sabemos que no sé si hay muchísimo público para este tipo de música, pero espero que de a poquito se vayan sumando. Y bueno, y ahí surgió, Maxi se entusiasmó muchísimo, yo te voy a hacer los diseños, los vestidos. Wow. Y bueno, y entonces pensamos, alguien tiene que de alguna manera hablar sobre lo que tratan las canciones, que la mayoría son en italiano, en otro idioma, y que muchas veces el público, si no conoce la ópera, el libreto, no puede que no se entienda bien cuál es el mensaje. Entonces es una manera de introducir a la música y ahí se suma Inés, Inés Garrigós, gracias, Inés Garrigós, que bueno, que con toda su expresión, ¿no?, que tiene, porque la verdad que es una gran actriz, bueno, y se suma con las palabras. Y ahí se enteró después Javier Avalle que estábamos en este proyecto, así que se quiso sumar y digo, sí, qué lindo, porque bueno, entonces él nos está ayudando con la producción, el ambientar, el espacio, de alguna manera en ver cómo vamos a ir llevando cada momento. Así que bueno, más que feliz, porque justamente te decía, la unión de muchas
intenciones, ¿no? Hacen que estas cosas diferentes se puedan llevar. Miradas aparte, la mirada de Javier, la mirada de Inés, cada uno lo suyo, ayudando, digamos, de alguna manera a este espectáculo, realmente promete mucho y da esa curiosidad de decir, qué lindo, ¿por qué no ir a verlo? ¿Por qué no ir a hacer algo diferente? Porque es una música que la gente quizás no está muy acostumbrada a escuchar, o no es una música que va a escuchar en su casa, algunos sí, quizás no en su mayoría, pero es una propuesta muy interesante la que estás ofreciendo, Caro. Bueno, sí, es esa la intención. De a poquito yo creo que la música clásica, la ópera, no es solo para un teatro de Buenos Aires, sino que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que es un poquito, y que tampoco uno tiene que ser un entendido en la música para simplemente para escuchar y tratar de sentir. Sí. No hay por qué entender de música, simplemente con el predisponerse a escuchar. No, yo realmente lo destaco mucho de vos, la profesionalidad que tenés. Y bueno, tuve la suerte de escucharte en muchas oportunidades cantar este tipo de música. Y no saco de mi cabeza el momento que te presenté por una peña solidaria un domingo en la plaza, que fue realmente muy lindo. Y destaco mucho la profesionalidad que tuviste en ese momento cantando un tema de Whitney Houston, que era un tema impresionante. Y en un momento se cortó el sonido y seguiste. Y la gente, o sea, había un silencio en ese predio increíble. La piel de gallina se nos ponía de escucharla cantar a capela un tema tan difícil, ¿no? Tan especial. Fue realmente impresionante. Y bueno, después te sacaste la gana y lo volviste a cantar de nuevo con la pista, pero destaco mucho tu profesionalismo como artista, como cantante, y tenés una voz increíble que se pone, recién escuchándola nada más en la prueba de sonido, realmente es muy lindo, es muy lindo. Yo se los aconsejo, se los recomiendo que disfruten este espectáculo y de una voz como la tuya, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, se llama Lírica a la hora del té y bueno, obviamente va a estar acompañado de un té y de algo rico para comer y acompañar en ese momento. Y la idea es una reunión de amigos. Y escuchar buena música. Una buena voz. Con la voz y el piano y la palabra de Inés. Y es eso, simplemente eso. Así que, bueno, muy feliz de poder de a poquito ir implementando algo distinto por ahí a la ciudad. Y ojalá que cada vez más gente se sume a la lírica, a la música clásica, que son las bases de toda la música que escuchamos hoy. Así es, exactamente. Bueno, Caro, a tu disposición la cámara para que invites lugar, fecha y hora para disfrutar este espectáculo. Bueno, están todos invitados, no es este domingo, el otro domingo, 1 de octubre, a Lírica, a la hora del té, en voz, quien les habla, en piano, Fernando González, bueno, con la actriz invitada Inés Garrigós y la producción de Javier Avalle y los diseños de Maxi Botalo. Y bueno, y aprovecho la oportunidad también agradecer de corazón también al Conservatorio de Música, donde soy docente también. Y bueno, hoy me va a estar acompañando en el piano Roxana Filoni, su directora, porque bueno, Fernando por problemas, por cuestiones laborales no puede estar hoy. Pero bueno, y ella me dejó un saludo y un agradecimiento enorme a toda la comunidad de Marco Juárez por el apoyo, ¿no?, a todo lo que fue el concierto del domingo pasado. La verdad que es importantísimo para una institución que la gente haya acompañado, y así que bueno, les deja este agradecimiento y bueno, y el mío también, porque ella, bueno, tuvo la gentileza de venir a acompañarme hoy. Y bueno, es invitarlos a todos también que se sumen al conservatorio, crece a pasos agigantados para alegría de todos, porque es una institución que sobre todo la gente de Marco Juárez queremos muchísimo, porque quienes estudiamos música y no teníamos alternativa en la ciudad, con muchísimo esfuerzo nos tuvimos que ir. Y hoy todos, niños, jóvenes, adultos, tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente con títulos oficiales en una institución. Así que
Bueno, les extiendo el agradecimiento de parte de toda la comunidad del Conservatorio Superior de Música. Felices porque de alguna forma también forman parte de Agenda Cultural, ya que todas las semanas los tenemos aquí, que nos vamos a ir a la pausa con ellos en vivo. Y en el final, por supuesto, vamos a tener un hermoso final con la voz de Carolina López cantando. Realmente no se lo pierdan porque es espectacular. Lo que sí ahora, bueno, te despido, Caro. Muchísimas gracias por venir. Te deseo lo mejor y vamos a estar acompañándote en esa tarde tan especial. Ay, bueno, muchísimas gracias. Va a ser un gusto enorme que nos puedan acompañar. Y bueno, me olvidé decirles la hora, 19 horas. Arrancamos tempranito porque es la hora del té. Ahí está. Así que, si no, después ya se nos va para la cena. Exactamente. Gracias, ay, que, y perdón, un beso enorme a mi hija que me va a matar porque ella, para pobrecita, Kate, me enorme. Acompaña a todos lados y me dice, mamá, mándame un besito. Así que. Mi vida, gracias. Un beso grande para ella entonces. Bueno, Caro, todos los éxitos y te esperamos en el final del programa para despedirnos con tu voz. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Bueno, ahora sí vamos a compartir la agenda con los eventos que vienen este fin de semana en la ciudad. Agenda del fin de semana. Este viernes llega a Espacio Calambur Tu Hermana, una banda local para disfrutar de muy buena música a partir de las 23:30 horas. Otra opción para la noche del viernes está en el Viejo Bar, junto a Ramiro Fernández y el Pulpo Ferrari. Llegando a la trasnoche, en Morena Bailable recibimos la primavera con La Barra en Prado Español de Marcos Juárez. En la noche del sábado llega a Morena Bailable Cristian Reynoso y la banda de Lefra. Presenta el mejor tributo del país a Gary. En la tarde del domingo disfrutamos de un gran espectáculo con artistas de Marcos Juárez y la banda municipal José Cesanelli, Abrazo Latino, a las 19 horas en Sociedad Italiana. Reserva tu entrada. Por la noche del domingo en Cielito Mío se presenta el ensamble de la Escuela de Artes. 21:30 horas, reserva tu lugar ya que no se cobra derecho de espectáculo. Y el próximo martes 26 se realizará una cena a beneficio de Juanpi Cisneros a las 21 horas en Cielito, con la presencia y música en vivo de Brenda Bertelo. Valor de la tarjeta $250. Súmate y colabora. Bueno, y nos vamos a la pausa con música en vivo, como lo hacemos cada semana. En esta oportunidad, con guitarra de una de las alumnas del Conservatorio Carlos Giraudo, Emilia Fernández Campón.
Narcisa, indumentaria femenina, ropa para el día y la noche, para mujeres de todas las edades y todos los talles. También vestido de nenas. Narcisa, en sus dos direcciones. Barrio Sur, Juan B. Justo, 640 y pegado a la Municipalidad, Hipólito Yrigoyen, 949. Consulta por vestidos de fiesta. Narcisa, encontra tu estilo. Todas las mañanas, de lunes a viernes, arrancá con bien temprano. Toda la actualidad local, regional y nacional la vas a encontrar acá, sumado a lo más destacado de las redes sociales. ¿Cómo les va? Los invito todos los días, de lunes a viernes, a prenderse a las 8 de la mañana, televisor de Conimar, con Virginia, con Lautaro, con Diego, con Mariano, quien les habla. Estaremos informándonos de toda la actualidad de Marco Juárez y la región. No se olviden. De lunes a viernes a las 8 en punto estaremos recorriendo las calles de toda la región. De 8 a 9 de la mañana nos vemos en TRU. Señor vecino, luego de las lluvias ocurridas el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, muchas zonas de la ciudad se vieron afectadas por desagües pluviales obstruidos debido a acumulación de basura, elementos de gran tamaño en cunetas o residuos sin embolsar en la vía pública. Muchos de los residuos encontrados pueden ser reutilizados y reciclados. Seamos responsables en la disposición de los mismos. La gestión de residuos la hacemos entre todos. Municipalidad de Marcos Juárez. En Casabela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casabela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casabela, teléfono 03400. 72-457-742 de Marcos Juárez. Bueno, ya llegamos al último bloque de Agenda Cultural. Nos vamos a ir con música en vivo. Antes te voy a contar quiénes son los dos ganadores en el día de hoy. El desayuno de Silito para dos personas es para Viviana Galante, terminación 537. Y el premio de Narcisa es de Ana Laura Becchio, terminación 014. A partir del lunes vienen a buscar los premios. Así que ya saben, a partir del lunes vienen con documento y se llevan el voucher para ir a retirar el premio. Vamos a detenernos un minutito nada más. Voy a presentar a mi amiga, a mi compañera. Realmente trabaja mucho también conmigo acá en Agenda Cultural. Es quien recibe los llamados y los mensajitos. Pero estamos con un tema muy importante que es la difusión de la Ley de Educación Emocional. Y va a haber un encuentro en el que Gloria está trabajando. Así que le dejamos un espacio para que haga la convocatoria. Gloria, gracias por venir. Bienvenida. Y bueno, gracias por trabajar en este tema tan importante como es la educación emocional. Y me gustaría que cuentes un poquito de qué se trata y que hagas la invitación con respecto a este trabajo que están haciendo junto con la gente de Alas del Alma. Muchísimas gracias, Nati. Muchísimas gracias al equipo de Agenda, que son maravillosos. Sí, quiero contarte que desde Alfa Emociones y Educación Emocional vamos a acompañar a las chicas de Alas del Alma el día 30 de septiembre, 16 horas, en una campaña que se llama Sentirse Más Mujer. Es muy linda, se va a realizar al aire libre, va a haber profesionales, se van a dar clases de yoga, de zumba, de gym, van a haber charlas abiertas, además, por supuesto, se van a hacer ecografías. Y sí, vamos a hablar de la educación emocional, de la educación de las emociones específicamente. Y bueno, también vamos a hacer una inducción en el tema, en la referencia de las escuelas desde la promoción de la salud, básicamente. Y por supuesto, vamos a acompañar también a Lucas Malaisi en lo que hace referencia a la ley, uh-huh, en su difusión y en su proyecto Cicatrizando. Bueno, la verdad que es un honor. Esperemos que se logre este trabajo tan importante que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que es que se haga ley de educación en toda la provincia, sí, en toda la República Argentina. Claro que sí. La verdad que estoy muy agradecida a la Fundación de Educación Emocional y a su vez también a las chicas de Alas del Alma. La verdad que es un grupo maravilloso en esta campaña que se llama Sentirse Más Mujer. Hay charlas informativas que vamos a realizar dentro de un espacio
y bueno, desde ahí vamos a hablar. Así que muy, pero muy agradecida con todas ellas. Bueno, que sea con muchos éxitos y que se pueda lograr esto tan importante, Clo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por a vos, estar acá, compañera. No, por favor, es un placer. Gracias. Ahí estaremos gracias acompañándote. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de esta agenda cultural. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Gracias a toda la gente que nos mira y que nos elige día a día. Las repeticiones esta noche 23:30 horas, mañana sábado 15:30 y el domingo 18 horas. No se vayan, quédense prendiditos a la transmisión y a la programación de Televisora Regional Unimar. Gracias a mi equipo, feliz día a nuestra amiga Sandra, que ayer fue el día del fotógrafo. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos en el final, los dejo con una bellísima voz, con Caro López. No se pierdan el espectáculo el 1 de octubre. Buen fin de semana para todos. Oh,